cabeza. Ok, amigos, suscriptores de mi canal puertorriqueño El Salvador, aquí me encuentro con... ¿Qué pasó, amigos? Con el hombre Siete Mares, Capitán Siete Mares. ¿Cómo estamos, señores? ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos por medio de este canal. Pues aquí estamos, desde El Salvador hasta Puerto Rico, señores. Aquí estamos con los puertorriqueños. ¿Cómo se llama tu canal? Puertorriqueños en El Salvador. No, es un gusto que estén aquí en la... como decimos, en la base Caipil, con rescate y pesca. Sí, en la base de los rescate y pesca. Casi están desde La Unión hasta Huachapán. Aquí andan por Huachapán ahorita, casi andan de frontera a frontera. Ajá. A Huachapán. Llegamos ayer allá a Guatemala casi. Ayer. Ah, aquí estamos cerquita ya, cerquita. Si aquí caminando pueden llegar allí a la frontera y pasan ya. Ajá. Se hacen... Fui a Guatemala y ya cruzamos. Llegué a Guatemala, solamente el agua, ¿verdad? El... Como dicen los puertorriqueños, el bizcocho. El bizcocho. Oye, te pregunto, ¿llevas 4 meses de vacaciones? 4 meses, señores, de vacaciones. Ha golpeado de la pierna, la más flaca de las dos. Como decimos aquí en el Salvador, de la pata. De la pata, de la pata. Así que se dice, sí, lleva 4 meses aquí. 4 meses golpeado de la pata, señores. Saludito para todos allí los que miran el canal de los puertorriqueños en El Salvador. Y si suscriptores del canal Rescate y Pesca, por casualidad se meten a ver este video, pues vayan a comentar el video a él y suscríbanse al canal siempre, porque él hace un contenido de Puerto Rico y aquí cuando viene El Salvador también anda haciendo videos de El Salvador. Pues saben que hay que apoyarlos unos con otros. Ellos, como extranjeros que son, pues admiran de lo bonito de El Salvador, y pues nosotros también admiramos que la gente de otros países vean admirar nuestro pulgarcito, lo hermoso que hay en nuestro país, señores. Así que ahí andamos siempre con todos al 100. Yo pues creo que él pues ya me viene viendo nuestros videos. Hace como 4 meses me pasó un accidente en mi pata, como decimos, en la pata. En la patita más flaca que tiene. En la patita flaca. Esta es la patita pichiche. Es la patita pichiche, señores. Y esta es la patita gordita. Y pues él se decidió a venir aquí a la casa a compartir año nuevo con nosotros, como Navidad, pues. Porque desde comienza el 1 de diciembre vemos que estamos en Navidad. Sí. Y pues él me... Hemos entrelazado palabras como él, como yo, de lo del país de él y del país de nosotros, y contando nuestras experiencias de lo que nos ha pasado en la vida. Nuestras anécdotas. Anécdotas, así es. Así que, como les digo, pues estamos contentos de estar feliz por ver venido esta señora aquí a la base Caipil. Y apóyenlo siempre a él, porque en su canal también, porque... Este hombre siempre y la esposa de él siempre vienen al Salvador, y cuando pueden también ayudar a otras personas, le ayudan, señores. Son personas de gran corazón también, no porque él esté presente atrás de cámara, pero yo vi un video de él con un muchacho que hizo aquí en el Salvador. La ayuda que le dio, creo que ahí en la descripción del video, déjeselos para que lo vayan a ver ese video. Y gracias allí siempre a ellos por... Ya los echamos el cafecito, bien, los dimos un desayunito bien rico. Sí, ya comí la América que está por allá. Mira, ella no deja de comer, ella sí que ella trabaja, pero también come. Pero esta muchachita viene, la voy a poner más cerquita para que la vean. La América, cejas de mica, dígale. Ajá, la voy a poner más cerquita para que la vean. Mira cómo le zumba, mira, ahí estamos, ahí, ¿ves? América está brigando con un puertorriqueño medio loco, pero estamos bien. Ajá. Ajá. Pues aquí tenemos a Capitán Siete Mares, lleva 4 meses de vacaciones, recuperación. Y yo siempre. Y está, mira, está como coco, mira. Solamente que no puede hacer mucha fuerza. No puede hacer mucha fuerza con la pierna, porque después, entonces está el lloriqueo después. Sí, está ya. Me lastimé, te jodiste, ¿entiendes? Sí, porque por eso me pasa a mí. El doctor me dijo a mí: te sientes bien del cuello, no hagas cosas de exagero, porque te puedes lastimar. Entonces vas a estar todo con problemas después para mirar hasta para el lado. Y ya anoche, mira, anoche, todo lo que tengo allí. Pero nada, Siete Mares, capitán.
De los siete mares. No, pero tiburón, tiburón. El tiburón, tiburón allá. A la vista. Tiburón, tiburón. A la vista. Lo más es que eres bien alegre, simpático, me caes bien y siempre hemos visto esa canción. Porque... Pero fíjense que le quiero decir uno algo a los suscriptores de tu canal. Yo estaba sentado aquí, va. Cuando él viene, llega, lo saluda, platicamos, se sentó a la parmilla. Cuando me dice, yo sí te amo, yo sí te quiero, me dice, va. Pero, y me comenzó a tocar. Y se le quedó viendo a Mamate y yo me le quedé viendo y ahí este y qué onda me le quedo viendo yo y me dice, no, es que me dice, fíjense que me enamoré de ti, me dice, y yo le digo, ¿y por qué te enamoraste de mí? Le digo yo, va, ¿por qué te enamoraste de mí? Le digo yo. Me dice, no, hombre, me enamoré de ti por una canción que te cantaste en el mar. Una canción que decía tiburón, tiburón, va. Y el culiadito. Y el culiadito. Y yo me sentí y como, ¿sabes? Que lo salvaría más iba. Pero yo me sentí algo raro porque se estaba la agua de la parmilla, pues. No, pero ¿Cómo sentiste como sospechoso? Como sospechoso, cabal, como sospechoso. Faltaban las uñas pintadas. Cabal. No, tengo las uñas pintadas. No, pero me llevo contigo y ya te conocí en persona y ya verás, espero que esto no sea la última comunicación que tenemos así de persona a persona, porque a mí me gusta bien conversar y platicar, y si estoy enojado llamo para allá, llamo allá. Yo tengo aquí bastantes suscriptores de mi canal salvadoreños aquí y los quiero a toditos y me enamoré del Salvador y me quedaba en El Salvador y quisiera vivir en El Salvador a veces. Si quisiera vivir, le gusta comer, sí, le gusta comer las comidas del Salvador, va. Sí, el quesito blanco. Y nunca le he agarrado así como cursito así. No, he probado bastantes comidas y me enamoré del Salvador y respeto el Salvador y amo mi Salvador y toda la gente son bonita, humilde, cariñosa, pues buenos días, buenas noches, donde quiera que uno se para. Y la policía también hay que ser consciente que yo soy puertorriqueño, soy visitante, pero que... Yo le hablo a cualquier policía con cariño y con respeto. Ya está doña Teddy, ahí está ya con escoba. Esta señora, desde que amanece, ya está trabajando. Desde que abre los ojos por la mañana de la cama, ya está trabajando. Los salvadoreños los identificamos por el trabajo. Ajá. Estas mujeres chingonas, ¿verdad? Ah, eso se llama así, ¿verdad? Mujeres perronas. Perronas, pero yo como me han dicho chingonas, yo. Digo, chingonas son los mexicanos, ¿qué dicen? Chingonas. Ajá. Aquí en El Salvador se dice perronas. Pues bueno saberlo, porque yo siempre digo chingonas y me dicen que sí, que son trabajadoras. Aquí perronas en El Salvador. Perronas, es bueno saberlo. Dicen los mexicanos. Ajá. Ah, los mexicanos. Sí. Buenos ciudadanos también. Ahí yo tengo que ir también hasta México, sí, con Wilfredo Gómez. Saludos, Wilfredo, que ya pronto. Él me invitó este año ahora. A este tiempo, ya yo tenía este compromiso para aquí. Fíjense que es bonito andar viajando. Siempre yo mi deseo ese fue, de lo que estábamos hablando ahorita, mi deseo siempre ese fue antes, cuando yo estaba más chico, viajar, conocer otras culturas, de nuevas personas, viajar a otros países, porque cada país tiene su cultura. Cada país tiene su cultura y cada gente, somos entre Dios somos todos iguales, porque todos valemos igual, entre Dios va. Pero como las culturas, hay veces que en las palabras, en lo que comemos, cada quien diferencia. Veía aquí nosotros, aquí en El Salvador, a los bichos, a los cipotes, bichos. Uh-huh. Bichos, cipotes. Bicho, vení, cipote. A los nenitos, pequeños. Ajá, a los nenes. Y en otros países, dicen que en Guatemala, güey. En Puerto Rico, en Puerto Rico, bicho es malo, ¿entiendes? Bicho, pero man. Eso para mí ya yo sé que bicho es nenito, chipote, viene. Ajá, aquí, ¿entiendes? Ya, ya yo he viajado por el mundo, yo sé más o menos, ¿entiendes? Ya, pero hay otra, la cultura más vieja, ajá, que es los ancestros de uno, que esas palabras son magníficas y malas, ¿entiendes? Ajá, cabal. Y entonces pues ya yo estoy acostumbrado a ella, pues me está lo mismo que me digan así o le digamos así a la gente, porque ya yo sé que no es malo aquí en El Salvador y en otros lados también. Mire, porque en Santo Domingo es una cultura diferente, que queda al lado de Puerto Rico, a la par de Puerto Rico. A Cuba es a la par de Puerto Rico, a la par de Haití. Ajá. Pero que Haití no se puede hablar mucho, porque Haití es un país donde existe mucho satanismo.
En Haití. Sí, en Haití, que está pegado con Santo Domingo. Ahí no, nadie se lo recomiendo para que vaya, porque ahí te asaltan, llegando del aeropuerto y te asaltan rapidito. Ahí hay delincuencia. Sí, hay mucha delincuencia, muchas gangas, peor que aquí. Pero nada, me da gusto y seguiremos por ahí platicando. Tiburón. Bañista. Despídete ahí, nos vemos ahorita. Ahí estamos con todos los poderes. Ok, cuídense. Amigos.